Buenas tardes. Rosemary Tapia, su escritora, les da la bienvenida a mis queridos y bellos niños. Ustedes van a primero presentarse. ¿Quién va a ser el primero en presentarse? Van rapidito, primero se presentan, fulano de tal, los que tienen la cámara activada. Mi nombre es Amairani Rodríguez, del sexto B, con la maestra Yesmari, en la Escuela San José de Bernardino. Ajá, muchas gracias. Apagan de una vez y viene el otro, el otro estudiante. Así van pasando todos. Buenos días, señora Romaría Tapia. Mi nombre es Seis Rodríguez, pertenezco a la Escuela San José Bernardino con la maestra Yegmari. Adelante, el próximo. Buenos días, mi nombre es Astri Rodríguez, soy de la Escuela San José de Bernardino con la maestra Yegmari, sexto B. Perfecto, sigan, sigan mis queridos niños. Bueno, buenas tardes. Soy José Hernandino y mi maestra es Yemari Gaitán de Batista, soy del sector B. ¿Cómo no, mi amor? Sigan. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Hernández. Mi escuela es San José de Bernardino y mi maestra es Yemari de Batista. Adelante, el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Florencio Alba. Soy de la Escuela San José de San Bernardino y de la maestra Yemari Gaitán de Batista. Adelante, siga el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Ortega, soy de la Escuela San José y mi maestra es Yemari de Gaitán de Batista. Perfecto, siga el próximo. Buenos días, señora Romaría Tapia, mi nombre es Aurora Velázquez y estoy en la Escuela San José de Bernardino en el sexto B con la maestra Yesmari. Buenas tardes, me presento, soy José Ángel MacTaggart, vengo de la Escuela San José de Bernardino y estoy con la maestra Yesmari Gaitán de Batista. Me llaman Yeraini Harry, estoy en la Escuela San José de Bernardino, mi maestra se llama Yesmari Gaitán de Batista. Adelante, el próximo. Ya las preguntas las hacemos después que se presentan. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Paula de León. Estoy en la Escuela San José de Bernardino y mi maestra es Yesmari Gaitán de Batista. Buenas tardes. Me llamo Zay Andrea. Estoy en la Escuela San José de Bernardino con la maestra Yesmari. Ajá, sigue el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Rodríguez, estoy en el sector de Escuela San José de Bernardino y mi maestra es Yesmari de Batista. ¿Quién más falta? Bueno. Buenas tardes, señora Tapia, mi nombre es Ana Sara Martínez, estoy en la Escuela de San José de Bernardino y con la maestra Yesmari de Gaitán. Ah, ya, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Toribio, soy del sexto B de la Escuela San José de Bernardino y mi maestra es Yesmari de Batista. Sí, ya terminaron. Juan Acedeño, del sexto B, con la maestra Yesmari Gaitán de Batista. Juan Guerrero, soy de la Escuela San José de Bernardino y mi maestra es Yesmari Gaitán de Batista. Buenas tardes, mi nombre es Brian Maturín, soy de la Escuela San José de Bernardino y la maestra Yesmari. Sí, aléjate un poquito del celular, mi amor, para que te veamos. ¿Cuál es tu nombre? Porque no sé, se vio muy cerca del último que se presentó. Bueno, continuamos. Vamos a ver aquí quién tiene la mano. Daniela. Primero que nada, yo quiero felicitar a la profesora Yesmari Gaitán de Batista, porque todos estos bellos niños lectores lo son gracias a la gestión de ella. Así que mis felicitaciones para la profesora Yesmari Gaitán de Batista. Y a ustedes, porque un sábado que pudieran estar jugando en un centro comercial, ustedes están aquí comentando las lecturas. El que acaba de entrar, José, creo que es, que se presente y que diga de qué colegio. José, creo que es. Y si no se presenta cuando va a ser José Moreno, no tiene activado el micrófono todavía. Bueno, los que tienen activado para pregunta, van en orden, mis amores.
Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo demoró en escribir la novela Los Ángeles del Olvido? Bueno, yo demoré 9 meses en escribir la novela de Los Ángeles del Olvido, porque yo escribo todos los días, descanso el domingo. Ahora, de un año para acá, descanso también sábado. O sea, ahora escribo de lunes a viernes. Antes escribía de lunes a sábado todos los días. Entonces, por eso es más rápida. ¿Qué le inspiró para hacer Los Ángeles del Olvido? Bueno, Los Ángeles del Olvido fue un niño que llegó buscando trabajo, como de 9 años. Yo soy incapaz de poner un niño a trabajar. Y me dijo que él tenía que trabajar porque si no, su padrastro no lo dejaba ir en la tarde a la escuela, que era lo que más le gustaba a él. Ir a la escuela, para aquellos niños que lo tienen todo y no quieren ir a la escuela. Y yo le pregunté el nombre y me dijo que Jairo. Cuando se lo comenté a mi cuñada, dice, hay un niño en un campo de Tonosí que no sabe ni leer ni escribir porque el papá se lo lleva al campo a trabajar. Ahí nace Los Ángeles del Olvido. Adelante. Mi pregunta es, ¿cuál fue la novela que más tardó en escribir? La raíz de la hoguera, porque era una novela complicada, donde tenía el tiempo de ahora y el tiempo de 500 años atrás. Adelante. Mi pregunta es en el capítulo 6, donde hablan sobre el trasplante de médula de mongutito. ¿Eso fue basado en la vida real o fue ficticio? No, yo hice una investigación. ¿Cómo hacían un trasplante de médula? Muchos niños... Investigué a madres de niños que le han hecho trasplante, pero eso es ficción creada después de una investigación. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué parte de la novela le impresionó más? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué parte de la novela le impresionó más? La muerte de Jairo. Pero ¿saben por qué de la muerte de Jairo? Porque yo hice la investigación. Y la mitad de los niños con ese tipo de leucemia muere. Y hay momentos en que no podemos curar, pero siempre podemos cuidar al enfermo, rodearlo de amor para que cuando se vaya no deje vacíos. Es su recuerdo y el amor que nos dio quede en nuestros corazones. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué la mamá de Mongutito demoró mucho para ver a su hijo? Bueno, porque son conflictos familiares que pasan mucho. Ella era una mujer instruida en una escuela muy buena en Panamá. Entonces, se encuentra con un hombre que no sabe ni leer ni escribir y no quiso aprender. Ella se desilusionó y lo abandonó. Son errores también que cometen los adultos. Pero ahí lo subsana el perdón. Y gracias al perdón que Mongutito logra que su papá le otorgue a su mamá, se salva. Entonces, esa es la enseñanza. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a escribir El Arcoíris sobre el Pantano? El Arcoíris sobre el Pantano fue una maestra de escuela rural que me dijo que ella tenía un niño que no se comunicaba, pero que era un genio. Un niño de sexto grado brillante. Entonces, de ahí sale El Arcoíris sobre el Pantano. Mi pregunta es, bueno, con orden, vamos a ver, uno a uno. Mi pregunta es, ¿cuándo será la Feria de Libros? El 17 de agosto, y la presentación de mi novela es en Megápolis. La presentación de mi novela nueva es a las 5 de la tarde. Mi novela se titula Solo en la noche se observan las estrellas. ¿Cuánto tiempo se duró en hacer un arcoíris sobre el pantano? El arcoíris sobre el pantano fue como 10, 11 meses, porque ese tuve que estudiar mucho sobre el síndrome de Asperger, porque cuando uno hace una novela, uno tiene que documentarse. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró ser Niña, la novela Niña Bella, y cuánto tiempo le duró? Niña Bella fue ese mismo tiempo, 9 a 10 meses, y fue el desempleo que había en ese momento, que muchos padres de familia quedaban sin trabajo y en toda esa situación de miseria porque estaban endeudados, nunca ahorraron. Ese es un conflicto familiar que trae el desempleo.
Adelante. Mi pregunta es, ¿por qué María tenía miedo que Mongutito no la aceptara? Bueno, porque ella había cometido un error y ella pensó que el niño no la iba a perdonar. Adelante. Y acuérdense de hacer una pregunta nada más para que le den oportunidad a todos sus compañeros a preguntar. Una sola. Adelante. Una pregunta. ¿Usted qué sintió que nosotros pensaríamos, todas las personas que leyeron y compraron la novela Los Ángeles del Olvido, qué pensaríamos nosotros al leer esa novela? Bueno, yo creo que despierta la solidaridad de las personas, porque los que tenemos, a veces pensamos que tenemos poco. La mirada hacia el lado, nos damos cuenta que nosotros tenemos poco, pero que hay personas que no tienen nada. Es ese toma de reflexión. Erasmo era un hombre con mucho dinero, pero se olvidó el lugar de origen. Y cuando le da el infarto, se da cuenta de dónde él venía. Tal vez pensaba que se le acababa el tiempo. Y quiso enmendar esa actitud de indiferencia. Y se va al campo a ayudar a su gente. Y la actitud de él y la ayuda de él cambia la suerte de todo un pueblo. Adelante, la próxima pregunta. ¿Cuál de todas sus novelas le ha gustado más? Vida de compromiso, la historia de mi madre educadora por 30 años que vivió con ese compromiso, con esa entrega a la educación, a su familia y a la comunidad. Adelante. Acuérdense una pregunta cada uno para que todos puedan preguntar. Adelante. Y dice en la escuela, los que no son de la maestra Yetmari, la maestra Yetmari aquí ha bateado de 4-4. Puede presentarse y decir, yo soy de la maestra tal, del colegio. Ajá. ¿Qué tiempo le duró? ¿Cuánto tiempo tomó para hacer la novela Vida de Compromiso? Vida de Compromiso fue como un año porque tuve que recoger muchos testimonios. Inclusive tuve que tomar ciertas revistas donde habían datos, crónicas sobre el naufragio La Unión. ¿De qué escuela? ¿También son de la maestra Yetmari y todos los que están? Sí. Bueno, perfecto. Siguen adelante. Sí. La próxima pregunta. Sí. ¿Cuál fue la novela que más le dolió? Hay varias. Hay partes de Vida de Compromiso que me dolieron mucho. También la de Tuti, cuando muere Tuti. Pero comprendí en los Roberto por el buen camino que el mensaje es el crimen no paga. La muerte de Jairo me dolió. Yo sentía que yo iba caminando detrás del ataúd de Jairo. Porque era un niño bello, un niño que representaba el amor. Sigan adelante con las preguntas. ¿Era un personaje ficticio o era real? ¿Cuál, perdón? Erasmo Rodríguez. Erasmo Rodríguez fue un comentario que me hizo a mí un empresario, que me dijo, yo me vine para Panamá, digo, y regresaste, dice, voy de fiesta. Digo, ¿ya has ayudado al lugar de donde eres tú? Y me dice, bueno, en cierta forma, pero yo me di cuenta que no había ayudado. No es un personaje real, pero está inspirado en un personaje real. Lo que a mí me hubiera gustado que hiciera ese personaje. Adelante. ¿Cuál fue la novela que más le duró en hacer? La Raíz de la Hoguera, que fue año y medio. Adelante. ¿Ya se les acabaron las preguntas? Buenas, mi nombre es José Moreno y estoy con la maestra Yetmari. Y quisiera saber por qué Manuel, el papá de Mongutito, no quería aprender a leer ni a escribir. Porque él se acostumbró a esa vida. Entonces pensó que eso no era necesario. Pero ustedes saben que el que consiguió que aprendiera fue el hijo. Porque los niños tienen la capacidad de insistir y insistir en conseguir lo que piden. Por eso, entonces él quería comentar las lecturas con su papá. Adelante. Buenas tardes, Romarita, mi nombre es Jenny Quintero.
Estoy con la maestra Yamari Gaitán de Batista, estoy en el sector B. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. ¿Cómo descubrió que quería ser una escritora? Bueno, yo te voy a decir que yo soy una escritora gracias a mi profesor de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. La próxima pregunta. Vayan los que tienen las manos levantadas en orden. Los que no tienen la cámara, enciendan la cámara para que salgan. ¿Por qué el padre de Amanda los abandonó? Porque así es la vida. Los adultos a veces toman medidas irreflexivas, pero gracias a eso, María vuelve a encontrarse con Manuel y salva la vida de Mongutito. Adelante, la próxima pregunta. Buenas tardes, Romari Tapia. Mi nombre es Cristel Núñez, pertenezco con la maestra Yelmari Gaitán de Batista, y mi pregunta es, ¿cuál fue la novela en la que menos demoró escribiendo? Niña Bella. Niña Bella porque fue menos de 9 meses. Yo casi siempre entre 9 meses y 1 año, a excepción de La Hoguera, que fue 1.5 años. Porque Niña Bella fue una novela que fluyó muy rápido en mi mente. La próxima pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Rui López. Y mi pregunta es, ¿por qué Jairo tuvo que morir al último? Bueno, porque yo hice una investigación. Y los niños con leucemia y cáncer, ese tipo de leucemia, se mueren más de la mitad. Y yo quise darle el consuelo a esa madre que muere su hijo. Dice la escritora, pone que se salva todo el mundo. Para que sepa que cuando se cuida con amor a esa persona que va a morir irremediablemente porque su enfermedad no tiene cura, no deja vacío en nuestro corazón. Ese es el verdadero significado de los cuidados paliativos. Al final de la novela, que Jairo espiritualmente está presente y la madre adoptiva lo comprende. Adelante. ¿Ha cambiado algún final después de escribirlo? Sí. La noche no dura para siempre. Yo tenía un final. Tuve una pesadilla con otro final, inmediatamente que me levanté, cambié el final. La siguiente pregunta. ¿Cuál fue su personaje favorito de Los Ángeles del Olvido y por qué? Bueno, mi personaje favorito compite en dos. Manuelito, Mongutito, porque es un niño tierno, es un niño compasivo. Es un niño que hace que su papá perdone. Y Jairo, que para mí representa, a pesar de ser un personaje secundario, el amor, cómo él brinda ese amor a la madre adoptiva que había sentido un vacío cuando los hijos se van a estudiar. Sin embargo, Jairo deja ese corazón lleno de amor. Esos son mis dos personajes favoritos. Adelante. La próxima pregunta. Ya todos preguntaron, vamos a los que no han preguntado, para que todos tengan oportunidad de preguntar. Yo le pregunté, pero es que tiene la mano levantada. Ajá. Entonces, el siguiente. Ya todos terminaron por preguntar. Aquí yo veía una mano levantada. Si todos preguntaron ya, Madeline también preguntó. Madeline, ¿preguntaste? Te voy a bajar la mano entonces. Si no, entonces haz la pregunta. ¿Todos preguntaron ya? Para yo hacer como un resumen final. Ya todos preguntaron. Bueno, voy a hacer el resumen final. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Ávila, de la maestra Yedmari, y mi pregunta es, ¿cuál ha sido la novela que está más basada en hechos reales? Roberto, por el buen camino. Yo hice una investigación en el centro de cumplimiento, que en ese tiempo, la gente de antes lo conoce como el tutelar de menores, el centro de cumplimiento. Pude captar el sufrimiento de esos chicos
que no han tenido las oportunidades de estudio, hacen una deserción escolar, les afecta, se unen a la pandilla en búsqueda de pertenencia y arruinan su vida. Esa es la novela que más se acerca a la realidad. ¿Alguno otro? Aquí hay uno que falta por preguntar. Adelante. Adelante. Buenos días, mi nombre es Jeremy Giraldo, estoy con la maestra Yesmari. Una pregunta, ¿cuál ha sido su novela que más le ha gustado a la gente? Roberto por el Buen Camino sigue ocupando el primer lugar, con más de 100.000 libros vendidos. Vamos a ver, aquí hay dos con la mano levantada, pero no sé si era Madeline y Real Name. Madeline o Madeline, no sé cómo lo pronuncia. Adelante. Pregunta. Ajá. ¿Qué consejo le daría usted a los niños que quisieran ser escritores? Que lean y lean y lean incansablemente. Pero tienen que tener claro algo. La primera prioridad de ustedes es estudiar. Una vez ustedes estudien, tengan una carrera de fondo y quieran dedicarse a la escritura, ya tienen una lectura de fondo y pueden tomar cualquier taller en creación literaria o pueden autoformarse. Vamos a ver aquí. Aquí a alguien se le cayó el internet. Vamos a ver, Aurora no ha preguntado. Una pregunta. ¿Tiene planeado, estrenar alguna novela este año o en el 2023? Sí, este año tengo la novela que ya salió a la venta, que se llama Solo en la noche se observan las estrellas. Está en Grant Morrison y la voy a presentar el 17 de agosto. A las 5 de la tarde en el marco de la Feria del Libro en Megápolis. Una pregunta. Ajá. ¿Cuánto tiempo le tardó en escribir la novela Los Ángeles del Olvido? Sí, lo que pasa es que yo creo que a ti se te cayó el internet. Más o menos como 9 meses. A ver, aquí... Real Name, no sé quién es, y Madeline son los que tienen la mano levantada. Vamos a darle oportunidad a ellos dos y yo voy a hacer el resumen final. Pongan mucha atención porque les va a servir para el examen que les haga la profesora. Adelante. Los que faltan por preguntar. Bueno, como no se han activado, yo les voy a dar como viene siendo como poner la novela en perspectiva. Los Ángeles del Olvido es una novela de solidaridad, de cómo las personas que tienen mucho dinero en ocasiones se olvidan del lugar que vinieron porque están inmersas en sus negocios y en hacer y hacer y hacer más dinero. Pero cuando un conflicto, una enfermedad los hace doblar rodillas y los hace reflexionar, se dan cuenta que el verdadero servicio es ayudar a los demás. Esa es nuestra misión en la vida. ¿Recuerdan la reflexión final de Erasmo? Dice, buscaba a Dios y no lo encontraba. Buscaba al prójimo y se me hacía ausente. Buscaba mi alma y estaba vacía. Al encontrar a Manuelito, encontré al prójimo. Encontré mi alma y encontré a Dios. Esa es la reflexión de conversión más bella que tengo yo en toda mi narrativa. Yo quiero agradecerles a ustedes, porque yo sé que para muchos es sacrificio gastar la data. Por eso que trato que el proceso se agilice. Ustedes tienen la capacidad y el amor de compartir con su escritora. Yo lo valoro muchísimo. Y yo quiero saberlo que el próximo mes yo los voy a esperar aquí con el mismo cariño de siempre.
me saludan a su profesora Yetmari Gaitán de Batista, porque ella hace una labor por la lectura encomiable. Y a sus padres también me lo felicitan, porque para ellos también hacen un esfuerzo en comprarle la data para que ustedes estén cerquita de su escritora. Comenten, comprendan y amen la lectura, porque una vez que se hacen lectores, va a mejorar su índice académico. Van a expresarse con mayor claridad y van a escribir muy bonito. Un fuerte abrazo y en unas horas edito el video y lo subo. Ahora lo pueden ver en las redes sociales. Hasta pronto, hasta el próximo mes. Gracias.